hemos dado pasos muy relevantes que fueron ratificados por la reacreditación el año pasado. Y tenemos desafíos adicionales que son maravillosos y que lo hemos planteado en la cuenta. Nosotros necesitamos hacer cada vez una contribución mayor a lo que la región, los territorios locales, Chile por supuesto necesita. La motivación esencial de la universidad no es producir conocimientos como objetivo en sí mismo, sino colocar eso al servicio de las personas, al servicio de nuestras empresas, de nuestras organizaciones gremiales, de nuestros sindicatos, para que empujemos el desarrollo local. A nosotros no nos agrada la condición de desempleo, de la pobreza y la desigualdad que hay en la región y el país. Ese es nuestro principal compromiso. Tengo un especial cariño por la Universidad del Biobío. Es sin duda la mejor universidad estatal de regiones y trabaja duro para competir por el primer lugar de universidades públicas a nivel nacional. La cuenta de Héctor Gaete ha señalado el por qué esta universidad está instalada en el liderazgo nacional, sin una deuda que la agobie, con un amplio desarrollo económico y con un producto humano, profesional, constante y creciente. La U del Biobío se ha transformado en un ejemplo de cómo deben funcionar las universidades estatales. Tenemos una universidad que ha ido poco a poco ganándose el cariño, el prestigio, el respeto de los habitantes de Concepción, pero también una universidad que lleva a la práctica lo que piensan sus aulas. No es casualidad que el gobierno regional haya pensado en la Universidad del Biobío para generar la estrategia de desarrollo regional. Y en esa invitación, la Universidad del Biobío tiene muchísimo que aportar. La verdad es que la Universidad del Biobío tiene un importante impacto en lo que ha sido el desarrollo de la provincia de Ñuble, de sus comunas también, y en ese sentido sabemos que la formación de capital humano en gran medida se la debemos también a la Universidad del Biobío. Por lo tanto, creo que este trabajo sin duda tiene un alto impacto en nuestra provincia, futura región, y esperamos que este trabajo se siga llevando a cabo, que podamos ampliarlo en términos de que la educación pública sea de mucho y la educación superior sea de mucho más acceso para todos los chilenos y chilenas. Nosotros nos propusimos aquello que les contaba hace un segundo atrás, hacer siempre una mayor contribución, porque somos estatales, somos universidades públicas de todas las chilenas y chilenos. Entonces queremos que nuestros compatriotas sientan que la universidad le hace una contribución. Ahora, si eso nos pone en una condición de liderazgo, bueno, bienvenido, digamos, pero el objetivo es hacer contribuciones cada vez más importantes al desarrollo del país.